ikerketaren arira eta aspaldikoak bai beste batzuk, bai. E, eskerrik asko egin diguzuen e, gonbidapenagatik, e, e, aialari bat ez ere, bera izan zela animaitu gaituena ez, e, oso interesaturik, azkeneko urte eta erdian Eliana Tabillok aurrera eraman dugun e, ikerketaren arira, bai. E, kontestuan ipintzeko emakundek e, finantziatutako e, ikerketa bada, e, ikerketa beken deialdian e, irabazitakoa eta orainik ez gaude gure datuak ezagutzera emateko e, balintzetan publikoki aurkeztu ez direlako e, udazkenean e, zehar e, seguru aski guri berri izango digutzu, e, e, izango duzue, baina e, gaur batez ere e, gure ikerketaren kontestu orokorra ekartzera e, gatoz, bai? E, zer ikertu dugu, ba emakumeen lidergoa Euskadiko sindikatuetan, bai? Eta e, bi gauza Elianari hitza e, eman aurretik. Lehenengoa, naiz eta Nafarroatik gatozen eta seguru aski e, datuak berdintzuak berdintsuak izan daitezke Nafarroan ebai, baina gu Euskadin zentratu gara eta Euskadin e, bueno, e, kontuan izan behar dugu afiliazio maila asko altua dagoela, bueno, konparatuta e, altuena e, estatuko beste zonaldekin alderaturik, hori kontuan hartu behar den e, zerbait da, eta bestalde maiare, afiliazio mailaren aldetik e, lau sindikato garrantzitsuenak. E, ikertu ditugula, e, la, lab, Komisiones Obreras, eta UGT, e, lau eredu desberdin direla, antzeman dugu argi eta garbi, batez ere genero gaian adierazgarria egin zaigu e, hau, baina e, modu orokor batean ekarriko dugu, bai, orain arte e, dakiguna. Hasi aurretik azkeneko e, gauza bat adierazgarria egiten zaigu, ez? Emakumeak garela azkenean genero ardatza ekartzen ari garenak e, sindikalismo ikerketara, ez? Eta, bueno, ez bai da dezakegu ondoren, hemen gauden ikertzaileen eh, aldetik, baina, baina tira, bai, hori ebai eh, esan beharreko eta azpimarratu beharreko zerbait da. Bueno, voy directo para respetar el, el tiempo. Bien, bueno, hay un, hay un interés fundamental cuando se habla de liderazgo o cuando se habla del empoderamiento de las mujeres y sobre todo cuando, como se ha mencionado esta mañana, los niveles de gobernanza, se enfatiza mucho en el tema de la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de dirección, pero cuando empiezas a leerla en detalle, casi todo va dirigida a directivas, a empresarias, ¿no? al techo de cristal, como si otras mujeres y especialmente las mujeres trabajadoras no pudiéramos también eh, ser líderes, y de hecho, o lideresas, y de hecho lo son, hay muchas en ese ámbito, y también considerar que, que desde la organización de las mujeres, sea a través de los sindicatos o de otras eh, plataformas que, que comentaré muy rápidamente, eh, también se puede no solo ejercer el liderazgo, sino también eh, luchar por, por el poder, que es un tema que ha estado latente en toda la investigación. Eh, ya decía elune que no nos podemos referir a, a esos temas en detalle pero sí queremos eh, plantear dos cuestiones que han salido además a lo largo de la mañana. Bien el pretexto al final el tema del liderazgo eh, hay trabajos que ya existen revisando por ejemplo toda la, el discurso geriente, el gerencialista dirigido a las mujeres pero nos encontramos un vacío respecto a hablar de, eh, del liderazgo, Da a las mujeres, por ejemplo, desde los sindicatos. Ahí podríamos hacer toda una discusión si es necesario o no, también tiene que ver con la concepción del de liderazgo sindical. Y nosotros lo que decíamos, queremos plantear una, una reflexión desde las propias mujeres. Con lo cual, lo que vamos a hacer aquí es compartir un conocimiento que ellas nos han proporcionado y que hemos elaborado conjuntamente en el, durante la investigación. Partimos de la idea de que el liderazgo es una práctica situada y organizada, o sea, nos huimos de esa idea de que el liderazgo es una cuestión de rasgos de personalidad y nos preguntamos por qué, sobre las condiciones y circunstancias que hacen que emerjan eh, liderazgos que se pueden traducir en mayor representación en órganos de dirección, pero también en mayor presencia de las mujeres en los espacios de negociación colectiva o en los centros de trabajo. Esto supone una doble mirada, la primera hacia adentro, ¿no? ¿Qué pasa eh, con la representación de las mujeres dentro de los sindicatos? Eh, no queremos hacer aquí una conclusión muy generalista, porque como decimos, son cuatro sindicatos diferentes, cuatro modelos y cuatro procesos, perdón, cuatro procesos también para fomentar la representación de manera... Eh, muy distinta, pero creo que el marco teórico que utilizamos da cuenta en todos ellos de una cosa, es decir, no podemos hacer ningún análisis organizacional sin considerar que las organizaciones tienen género. Es decir, eh, cualquier perspectiva crítica tiene que asumir, un poco seguimos el planteamiento de Joan Acker, que las organizaciones se nos presentan como si fueran un modelo neutral, cuando son modelos neutrales masculinos a qué nos referimos a que las pautas las estructuras las prácticas los discursos eh, responden, responden a este tipo de modelos entonces ahí hay toda una parte de investigación que desarrollamos sobre esos elementos y hacia afuera eh, y ya voy a cerrar muy bien vale tiene que ver eh, bueno eh, eh, se habla de la femin antes de saltar X eh, muy interesante su intervención y en la parte de renovación eh, sindical, por ejemplo, es interesante si introdujeras la perspectiva de género. También hay procesos, ¿no? El tema de, de la mujer en concreto aparece en procesos de renovación y revitalización sindical, muy claramente lo vimos en unos sindicatos, ¿no? Esto va unido, por supuesto, a todo el tema de la feminización del mercado de trabajo, que no solamente tiene que ver con más mujeres en el mercado laboral, sino que tiene que ver con las luchas que ellas emprenden y, sobre todo, con un elemento fundamental que ponen de presente que eh, el trabajo cada vez se organiza más ya no solamente para mujeres sino para jóvenes y demás con lógicas que tienen que ver de explotación etcétera que tienen que ver eh, o que cómo se fueron eh, incorporando las mujeres eh, en el trabajo la, en, el, en el mercado de trabajo y qué tipo de trabajo fueron asignados digamos dentro del modelo atípico más bien que tienen que ver con jornadas parciales flexibilización etcétera eh, con lo cual, en el tema sindical, y, y ya no era solamente un tema de los temas de las mujeres en la agenda sindical, que es una manera de verlo, ¿no? de cómo se van incorporando algunos elementos en la agenda sindical, sino lo que tiene que ver con la mirada feminista, que es el elemento fundamental. Y en la mirada feminista no es la mirada feminista de las mujeres, sino la manera feminista de entender cómo se reproduce el capital contemporáneamente. Y ahí es lo que parece, nos parece interesante. Y ya hablábamos de renovación y revitalización sindical, que no era nuestro objetivo, sino que fue saliendo y fue saliendo por lo que decían las propias entrevistadas. No, no solamente nuevas formas de liderar, ¿no? de entender eh, las relaciones de cómo, eh, qué se espera de una líder, una lideresa sindical. Carlos en la mañana hablaba, hablaba, dice, líder carismático. Bueno, las mujeres eran bastante críticas con esas y asumen otros tipos de modelo. Y bueno, ahí hay un, todo un mundo para problematizar, pero sobre todo en, en, eh, eh, en Euskadi, dos sindicatos lo tienen muy claro, eh, que estamos hablando de la contradicción capital-vida, que no es solamente capital-trabajo, con lo cual ya es una reconceptualización de una forma de acercarse de manera diferente a hacer la labor sindical. Y eso ya implica que eh, hay espacios que siguen siendo fundamentales el de la fábrica el de otros sectores pero hay otros que exigen otra forma de, de actuar de intervenir por su dispersión por las lógicas en las que están y, eh, y hay que ir esa manera pero no solo para atender a esas mujeres de sectores feminizados precarizados e incluso que están por fuera de los circuitos regulares del trabajo sino porque tal el nivel de regulación del mundo laboral que nos pone sobre pistas de cómo intervenir. Y ahí están siendo, se están haciendo cosas muy interesantes. Eh, en ese sentido, yo creo que otra mirada en la cual nosotras no alcanzamos a, a, a desarrollar, pero que sí clara es si los sindicatos siguen siendo un espacio en el cual esa mirada feminista y esas reivindicaciones de las mujeres encuentran eco. Y tiene que ver, vemos una evolución en el discurso. Analizando sus ponencias, etcétera, pero luego la práctica es mucho más compleja y yo creo que los compañeros y compañeras de los sindicatos lo tendrán más claro. Entonces, eh, lo que hemos visto es cada vez más plataformas, más asociaciones de mujeres, quizás la, la que nos suena más a todos, la de las Kellys, ¿no? Las que limpian y tal. Encontramos que en ciertos aspectos los sindicatos en Euskadi también están eh, encontrando ese, ese espacio y eco, pero bueno, hay un elemento de tensión que tiene que ver con una cosa que, que planteaba otro compañero en la mesa, de esa mezcla en ser un instrumento organizativo útil, que es una cosa que ellas destacan, el tema de la huelga, toda esa parte, pero también esa cercanía a, a, a parecerse a movimiento social. Y ahí sale todo el tema de las luchas laborales eh, feministas, ¿no? O sea, la de los sindicatos, eh, con reivindicaciones específicas del sector de las trabajadoras. Eh, con una mirada feminista, pero también otro tipo de, de luchas laborales. Y bueno, yo no quiero extenderme más, pero eh, tiempo. tengo tiempo, bueno, mira, he ido a todo, prefiero, prefiero la conversación, cierro entonces, que eh, os digo, empezamos con el tema del liderazgo más con ese elemento de no puede ser que la representación sea un tema para hablar de las directivas y a ver cuántas hay en el IBEX, porque para nosotras también hay que reconocer otros espacios de conquista del, del poder. Implica niveles de mirar hacia adentro, pero también hacia afuera mirando, nos ponen un poco en la mirada de procesos de renovación y revitalización sindical, que ya eh, entendemos nosotros que esa mirada feminista de entender los modelos de producción y reproducción del capital eh, tiene que atravesarlo todo. Y ya está.